Parte de la Junta de Directores y Directoras de nuestro Centro Cultural Aiboniteño. Y hoy tengo el honor de facilitar nuestra sección que se llama Gente Bonita. En esta ocasión estoy muy contenta porque voy a entrevistar a alguien muy, muy especial en muchos sentidos de la palabra. Primero porque es una aiboniteña joven, destacada en un arte que es muy significativo, que no es solamente cantar o interpretar, pero también es escribir, es cantautora. Ella es Andrea Cruz Tirado. Y Hola, Andrea, Aurelia, qué belleza verte. Como les dije, es bien especial para mí porque nos conocimos sembrando en un curso de agricultura agroecológica, y a mí se me antojaba cada vez que sembraba cantar, porque así oía que lo hacía mi abuela, mi familia, y esta mujer me oye cantar, y cuando abre la boca a cantar, yo dije, yo no canto más nada, porque la voz... ¿Cómo tú estás, Andrea? Aurelia, qué bella. Estoy muy bien, gracias. Gracias por esta conversación tan maravillosa que vamos a tener, y a todas las personas que se van a ir poco a poco adentrando con nosotras. Pues un placer conocerles y saludarles. Sí, estábamos anticipando esto hace meses porque tuvimos el honor de iniciar nuestro trabajo el año pasado con un concierto en el mes de junio del año pasado espectacular con Andrea, pero ahorita le vamos a hablar en más detalle de ese asunto. El detalle es, Andrea, que yo quiero preguntarte sobre de dónde surge esto de tu amor por cantar. Háblame de dónde tú vienes en Aibonito, qué barrio, ¿verdad? Tu familia. Yo soy de Asomante, nací y me crié en Jatibonito, allí a la orden. todavía mi tía vive allá y mantengo unos lazos muy lindos con Aibonito, con Pulguillas específicamente y con Campo Rey. Esos tres sectores era donde me movía en mi niñez. Estudié en Betania y hay una persona que siempre tiene que salir rápidamente en las conversaciones referente a la música, y es Meli Morgain, que va a estar compartiendo con ustedes. Ella fue mi maestra. Melissa, Mrs. Magdalena, fueron personas bien importantes en ese proceso de mi infancia, que empezaron a mirar que tenía otros intereses, que había algo que me despertaba la curiosidad, como yo digo, que era muy metida desde chiquitita, quería estar al frente, quería cantar, quería dirigir, y Melissa fue ese ojo, fue una persona bien importante para mí. Yo pienso que el camino ha sido guiado por matriarcas verdaderamente, que de repente me he topado con ellas y me han dado esa luz de hacia dónde debo ir. Y desde bien pequeña recuerdo en primer grado haber dibujado los palitos hacia un triangulito con la cabecita, un palito negro, y era un micrófono. O sea, era un micrófono, una nena con un micrófono. Así que creo que desde bien pequeña estaba bien clara de que había algo en mí que no sé, que se inclinaba hacia la música. ¡Qué chulería! Y ese algo en ti está conectado con alguien de tu familia que cantaba o escribía canciones o poesía, o tú fuiste la que rompiste con el hielo de ser la que canta y la que escribe. Pues mira, creo que en este proceso, ¿verdad?, del creciendo y conociendo mi árbol genealógico, pues mi abuelo por parte de madre, abuelo Huillo, tenía como una rinquincaya, como se le decía. Y recuerdo cuando lo visitábamos de repente por las mañanas, los domingos y eso, Radio Oro, los boleros, eso era algo que estaba constantemente por parte de mami. Y por parte de papi está tío Javi, que también tenía un tipo de rinquincayas que tocaban por ahí, pero como quien dice, en la familia todavía ese proceso de darle lugar al arte como profesión es algo de conciencia tardía.
y que creo que comienza conmigo. A mí me tocó, ¿verdad?, ese proceso de decir, no, esto no es un hobby para mí, esto no es algo efímero, este es mi lugar, este es mi espacio, esto es a lo que yo quiero dedicarle mi tiempo, mi energía, mi vida, mi legado, todo lo que yo pueda, hasta donde, ¿verdad?, el aire llegue. Así que esos recuerditos los tengo por ahí de Abuelo Huillo, de Tío Javi como figuras creativas, esas otras, ¿verdad? Personas de la familia que se destacan porque quienes se dedican al arte, pues siempre son esos otros. Qué bien, qué bien. Me encanta oír eso porque pienso que por algún lado estaban extendiéndote un batón para que tú lo agarraras, ¿verdad? Y lo asumieras con la seriedad que lo has asumido. ¿Cuándo fue que hiciste tu primera presentación como alguien, ¿verdad?, que tenía esa conciencia de que esa era su misión en la vida? Tengo el recuerdo de, por eso callé y me resulta bien importante en el proceso, porque el Mirador y la Universidad de Puerto Rico fueron los primeros espacios donde yo me presenté ya oficialmente con un primer proyecto que se nombró Amapola, donde interpretaba algunas canciones originales y las mezclaba con unos covers o interpretaciones de Drexler, de Natalia Lafourcade, de Julieta Venegas, cosas que me gustaban. Y desde ahí empecé a presentar el proyecto verdaderamente como algo que quería hacer. No es hasta 2017 que pues hago la transición de hacerlo como solista, pero en 2014 ya yo estaba con ese primer proyecto. Interesante que fuera en el 2017, que fue el año de María, del huracán María, ¿verdad? Así es que fue como un impulso. Eso del 2017 está siempre haciendo resonancia en nuestras cabezas, ¿verdad? Nos marcó a todos y a todas. Y una de las cosas que destaca tus composiciones y tus interpretaciones es tu conexión con la naturaleza, con la tierra. Háblanos un poco sobre eso. Onelia, yo creo que eso ha sido algo bien inconsciente que todavía estoy como descubriendo, que es igual que el género que interpreto, no fue algo que se impuso, sino como a veces yo pienso que ya estaba y simplemente una respondió a eso. Se me hace bien vincularme con todo lo que son esas cosas naturales, me gusta, también es donde estoy rodeada todo el tiempo, yo nunca he vivido en la ciudad, siempre he vivido en el campo, los hobbies o cosas adicionales, aparte del trabajo de la música, siempre involucran algo de la naturaleza, así que pues realmente es como mi hogar, es mi casa y una va a hablar y escribir de lo que conoce y de dónde se involucra. Y por ahí, pero todavía lo cuestiono mucho, ¿por qué ese interés, aparte de mi infancia, obviamente, de venir de Bonito, de Pueblo de las Flores, de tener unos paisajes tan maravillosos, de estar tan cerca, así que pues está ahí. Sí, me encanta observar cuando estás hablando cómo tú te has mantenido de alguna manera fiel a ti misma, fiel a lo que fue tu niñez, fiel a lo que te identifica en ese momento y no solamente fiel, comprometida, porque tu trabajo es un trabajo que uno observa mucha seriedad, mucha dedicación, ¿verdad? Mucho respeto. El concierto que nos ofreciste en el mes de junio del 2022, creo que si entrevistáramos a las personas que estuvieron allí, todos coincidirían conmigo que fue una experiencia. Tú nos llevaste a través, mira, se me paran los pelos, tú nos llevaste a través de ese experimentar ese amor, esa conexión que tú tienes con la naturaleza, ese respeto al ambiente, sin distinción, ¿sabes? Y así es que fue una experiencia, yo diría que fue una experiencia obviamente cultural, pero también fue una experiencia emocional y espiritual. ¿Cómo tú te sentiste, siendo una ayboniteña en un concierto en su pueblo?
Fue la primera vez, así que imagínate lo que significó para mí. Y fue el último concierto. No he vuelto a presentarme propiamente desde ese verano 2022. Así que fue bien, bien, bien especial, significativo, Onelia, porque cada vez que una vuelve a ese lugar maravilloso que es la tarima o que es el espacio, ¿verdad?, donde se designa para hacer la música. Yo creo que siempre hay un regreso a ese sueño, a esa primera vez. Cuando uno lo ve, ¿verdad?, desde ese lugar, ya cuando se vuelve un poco más cotidiano y pues a veces uno empieza a ver las cosas ordinarias, y yo tengo mucho cuidado y mucha cautela con eso. Le tengo mucho temor a caer en algo que yo diga, ah, como que no, es un espacio bien sagrado para mí, y poder hacerlo con la música que se quiere, con el mensaje que se quiere, es un privilegio también. De mucha también resistencia ha tocado, y ese es el lugar que una también ha elegido, donde esto es lo que quiero decir, esto es lo que quiero tocar, esto es lo que no deseo hacer también, y no puedo agradar. El que no le guste, cool, y el que le guste, pues también. Y pues esas posiciones a veces son un poco, pues no tan nítidas, y uno asume ya ese riesgo, y ver cómo la gente responde. Pues es maravilloso, y sobre todo los compueblanos también. Mirar ese día tanta gente conocida también, que me habían visto desde chiquita y de repente estaban allí, y era como, espérate, que esto no es juego. Y yo, bueno, no, ya, ya no, voy para casi 30, ya no es juego. Así que fue bien lindo. Yo quiero compartir con las personas que nos están escuchando, ¿verdad? Que yo estuve y algunos de los integrantes de la junta estuvimos muchas horas antes de que Andrea estuviera allí al frente. Y para mí fue encantador mirar la dinámica de esta joven mujer, porque todos los músicos son varones. Y uno pensaría, bueno, ¿y cómo ella se torea con, ¿verdad?, con todos estos varones? Pues a mí me impresionó la relación tan armónica que tú sostienes con cada uno de los músicos y de las personas que intervienen, el sonidista, la persona que está pendiente de la ambientación, y parecían una familia de hermanos y hermanas, ¿verdad? Tanto respeto, tanta consideración. Y ustedes están tan complementados, ¿verdad? Se conocen muy bien todo lo que estaba puesto en la tarima, la forma en que estaba puesto, tenía un propósito y todos estaban familiarizados con ese propósito. Eso me pareció muy hermoso, Andrea, porque no todo el mundo, especialmente la mujer, y una mujer joven como tú, hace eso. Trata de incorporar, pues, que haya más mujeres. Y tú estás allí solita, me encantó verte allí. Fue hermoso. Ha sido un Sí. proceso, Onelia, de reconocer muchas cosas. Definitivamente el ambiente musical y la industria de la música estaba rotada de hombres, y eso es algo que hay que cuestionar y hay que mirar. En este caso, pues yo soy bien selectiva a la hora de conformar la banda. Tienen que haber unos valores, tienen que haber unas cosas que se muevan en conjunto, porque si no, no va a funcionar. Y si hay algo que ha pasado en el transcurso, ha sido muchas conversaciones incómodas entre nosotros. El también poner estos límites de que, ajá, yo soy una más con ustedes y ustedes conmigo, yo no tengo que maternar a nadie, yo no tengo que venir aquí aquí cada cual tiene que ser responsable de su espacio, de su lugar, tiene que apoyarme a mí, yo les apoyo a ustedes. Y al revés, tengo que decir que si hay algo que amo de ellos es la vulnerabilidad que se atreven a experimentar con la música. Nos adentramos a eso y estamos puestos. Los ensayos resultan ser siempre también unos momentos bien bonitos, que de repente también son tediosos, lo que sea, pero buscamos siempre esa manera de que todo armonice hasta donde sea saludable, claro está. Ha habido mucho cambio también en el proceso, muchos encuentros, desencuentros, pero de eso se trata. Y ha sido un taller. Muchos de ellos llevamos desde 2014 juntos, así que nos conocemos hace muchos años. Rafa y yo fundamos el proyecto y nos conocemos desde 2010 aproximadamente. Así que este proyecto ha mutado de muchas formas, y para mí, Onelia, esa es la base.
comunidad, colectividad, y tiene que ser un espacio saludable, porque es que si no, no puedo estar y no podemos estar. Y ese es nuestro valor principal. Y esperemos, pues, en el transcurso seguir promoviendo eso, que cuesta mucho también, que cuesta mucho trabajo. Pues me parece bien chévere que tú estés compartiendo esa interioridad de cómo se construye algo que sea correspondiente a los valores de uno, porque sabemos que de seguro en el público hay gente escuchando esto y le está dando como unas ideas de cosas que son fundamentales a la hora de uno convertirse en un intérprete, en un cantautor a nivel profesional, ¿verdad? Y obviamente mencionaste unas mujeres claves en tu vida, ¿verdad? Que de seguro te dieron unas pequeñas orejitas de por dónde tirarte. Y tú, muy lista, agarraste esas orejitas y dices, ajá, por aquí es. Lo mismo le decimos a la gente que está escuchando esto, que es sumamente importante dentro de nuestros procesos de desarrollo, particularmente en el área de la cultura, ¿verdad? Esa lealtad a los principios personales, a los principios nuestros como país, como gente, ¿verdad? Porque definitivamente es como un espejo. Cuando tú te paraste allí a cantar, a interpretarte, y digo interpretarte, todos y todas nosotros nos sentimos que éramos uno, una sola persona allí, una sola energía, si fuese católica diría, fue como salir de misa, porque fue una cosa que empezó con un ritual y terminó con el ritual redondito y como completo. Salimos satisfechos y satisfechas de esa experiencia. Y ahora me gustaría hablar un poco de qué está pensando. ¿Cuál ha sido tu experiencia fuera de Puerto Rico? Porque sé que has cantado con otros cantautores y con otros cantantes. Cuéntanos un poco de ese reto. Pues mira, tengo que decir que es una escuela, Onelia. Cada vez que una vuelve a compartir con otros compañeros y compañeras, por ejemplo, el año pasado con Alisa Amador, y así es una escuela donde uno va viendo la dinámica y donde también. Alisa Amador Sí, canta. donde una va. Es increíble, es maravillosa. Soli Maravillosa. canto, Es donde uno va primer grupo. viendo Soli, sí, exactamente, el primer grupo con los padres, ahora ya está como solista haciendo una carrera increíble, con ella fue la última que tuve la oportunidad de abrirle algunos conciertos en Massachusetts y en Connecticut, y la verdad es que son talleres, es escuela. También siempre te confronta mucho en lo que tú quieres decir, en lo que quieres hacer. Y sobre todo en la responsabilidad, no nos damos cuenta, pero la palabra tiene un peso increíble y la canción también, se habla el mismo idioma o no, es un momento bien importante, aparte de que yo me la tomo bien en serio, en el sentido de que no hay muchas pudiendo hacer esto, Nelia, ¿sabes? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Nosotras somos herederas de una lucha. Para que nosotras podamos estar hoy en día con guitarra en mano, cantando y diciendo lo que queremos, se ha sufrido. O sea, ha sido un camino bien duro para nosotras y para las que lo hicieron. Entonces, esa responsabilidad a mí siempre me lo llevo mucho. Mi abuela, por ejemplo, cantaba maravilloso. Mi abuela era maravillosa y mi abuela nunca pudo hacer nada de esto. Entonces uno va viendo, ¿verdad?, cómo las generaciones van empujando y haciendo otras cosas, y eso siempre es lo que se me regresa cada vez que vuelvo a viajar, sea lo más simple posible, haya una o dos personas, como hayan cientos o miles, hay algo bien conmovedor en volver a ese primer lugar, sin ser esencialista, es simplemente como la conexión con qué mano, este es mi oficio, y a veces uno lo lucha mucho, eso es parte del camino, porque sabemos que el contexto Puerto Rico, con el arte y la cultura, hay unos problemas crasos, hay una falta, ¿verdad?, de política pública para preservar, para promover, para visibilizar. Y a mí también todo esto me conmueve mucho a seguir reforzando esa voz política. Yo creo que hace falta agencia y actividad. Hay que ensuciarnos las
Mano, yo soy fiel creyente de eso, es la culpa y todo está bien y las generaciones, pero hay que ensuciarse las manos. Y yo creo que por nuestra parte se está haciendo. Y eso es algo que lo afirmo cada vez que hacemos estos viajes, estas conexiones internacionales. Sí, Andrea, me acuerdo también que cantaste con Cani García, que eso fue bien especial, que es una de las nuestras también, y que comparte también esta forma de mirar su trabajo como una manera de aportar no solamente en el ámbito de la cultura, el deleitar a la gente, etcétera, sino que también como una forma de aportar a una sociedad más justa, a una sociedad más inclusiva, y déjame decirte que lo estás logrando. Así que nosotros en el Centro Cultural de Ay Bonito, y yo me voy a atrever a decir a nombre del pueblo de Ay Bonito, agradecemos tu lealtad contigo misma, porque ese ser leal contigo misma, ser fiel a ti misma, se refleja cuando te paras en una tarima, cuando nos ofreces tus talentos. Y nosotros celebramos que tú seas aiboniteña, celebramos que seas hija de este pueblo Gracias. y estamos bien pendientes de ti. ¿Cuántos producciones musicales tú tienes? Ah, esta es la tercera, La ausencia de albricias, que la lancé en abril. Es la tercera producción y cada una de las producciones, Onelia, ha sido un parto, un duelo. Por cierta razón, el 2017 fue tejido de laurel con el huracán María. El 2020 fue Sentinelas del Tiempo con la pandemia y ahora La ausencia de albricias, que perdí a mi abuela y a mi tía, y a muchas otras personas en el camino, pero representan algo más importante todavía. Entonces, la música termina siendo como un canal. Yo soy fiel creyente de que no es todo en el cuestión de los procesos, ¿verdad?, de sanación y de las personas. Hay que recurrir a otras cosas, pero de que es un vínculo y que es un canal y que es una válvula para enfocar y dirigir algo, mágicamente y misteriosamente lo es. Así que yo lo asumo también desde ese lugar, y La ausencia de albricias, pues, es un EP de cuatro temas que amo mucho porque tiene todo este conflicto, ¿verdad? Todo este duelo ahí, y se le da un lugar a eso en una sociedad donde es tabú hablar de lo que nos duele, de lo que nos molesta, donde el coraje es mal visto, la duda es mal vista. Pues no, la propuesta es: vamos a hablar de esto. Hay coraje, hay ira, hay mucho que tramitar. Si no lo hablamos, si no lo tramitamos, sigue en el cuerpo, crea síntomas y ya vemos las repercusiones. Así que en esa dirección va La ausencia de albricia. Pues muchas gracias, mujer valiente, mujer alboniteña, por permitirnos conocerte un poquito más íntimamente. Y le digo a todos los amigos y amigos de nuestro centro cultural que continuamos con nuestra campaña de amigos del Centro Cultural de Ay Bonito. Únete, comunidad, a esa campaña. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Prontamente vamos a tener el día 27 de mayo en Espada View en Rabanal, Barrio Rabanal, a Melissa Morgan en una actividad que se llama Atardecer de Concierto. Y es Meli con sus amigos, va a haber música celta, fusión mundial, va a haber arpa, flauta, viola, percusión, arpa. Va a ser una tarde maravillosa. Empezamos a las 4 de la tarde. Vayan a la página de nuestras páginas para que se enteren. Y Andrea Cruz Tirado, bendita la madre que te parió y el padre que te engendró y todos tus ancestros. Gracias, gracias, gracias. Y nos vemos en la próxima, gente bonita, auspiciado por el Centro Cultural de Ay Bonito. Gracias.